más como una libertad política, digamos, ¿no? La libertad frente al tirano, eleutería llamaban los griegos libertad. Pero en realidad en Aristóteles lo que uno encuentra que se podría parecer un poco a la cuestión de la libertad es la deliberación, ¿no? ¿Qué es la deliberación? Bueno, yo tengo que alcanzar este objetivo, ¿qué medios dispongo? Entonces me pongo a pensar qué tengo para llegar a eso. Y es ahí, porque los fines en Aristóteles están preestablecidos por el deseo, jorexis. El gran teórico de la libertad es San Agustín. Y esto está íntimamente enlazado con la cuestión del pecado y con la creación ex nihilo. Piensen que para los griegos no había creación de la nada, digamos, ¿no? Bueno, y ahí todo el tema de la angustia, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, el gran teórico es él, y por cierto, para San Agustín, si la libertad se inclina hacia el mal, se pierde, digamos, ¿no? La libertad solo se mantiene en la medida que está orientada hacia el bien. Y no va a diferir de eso Tomás y en Kant, Tomás de Aquino, y en Kant eso tiene que ver con lo que yo explicaba recién. Está más vinculada con la cuestión de la ley, pero por supuesto el bien, aunque Kant lo pone en un segundo plano, es rigorista, el bien lo pone en un segundo plano, pero la ley, el cumplimiento de la ley conduce... La lectura de la comunidad organizada me genera otra sensación, o por lo menos con un sesgo respecto a lo que usted explica. Para mí la comunidad organizada es la explicación de la ideología, no como un concepto, no como concepto marxista, falsa conciencia, sino como cosmovisión, es decir, una concepción del hombre, materia y espíritu, y del mundo, individuo y sociedad, y de la interrelación equilibrada entre estas dimensiones, más aún la obra de los pueblos y en Latinoamérica ahora nunca. Dice a los jóvenes que nos encontraron, ¿se escucha? No. Nos dice a los jóvenes, ahora sí. Dice a los jóvenes que ellos encontraron la ideología de una comunidad organizada. Pregunta, ¿estoy lejos de su interpretación? No, bueno, yo, digamos, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice. Lo que pasa es que yo llevo adelante una discusión hace tiempo sobre esta cuestión de también ideología, porque me parece que nos lleva mal, nos mete en un mal camino. No es lo mismo tampoco ideología de concepción del mundo, Weltanschauung, ¿no? Porque la idea de concepción del mundo viene de otra fuente, digamos, viene del pensamiento alemán de fines del siglo XIX, que intenta recuperar, digamos, la dimensión de la cultura frente a la ciencia físico-matemática, ¿no? Viene de otra corriente y me gusta mucho más, además. No es lo mismo. Ideología es un término, claro, tuvo sus idas y venidas, digamos, ¿no? Porque empieza en realidad con los ilustrados franceses, Destutt de Tracy, etc. Por eso, nuestros primeros profesores de filosofía después de la Revolución de Mayo, que eran liberales, se los llamaban los ideólogos, porque eran justamente discípulos de los ideólogos franceses, que eran en realidad censistas, tenían que ver con Condillac, ¿no? Que introduce a Locke en Francia, y se ocupaban del origen de las ideas a partir de los sentidos, digamos. Ese es el primer sentido. Después Marx le da efectivamente el significado de falsa conciencia, pero el marxismo después termina transformando ese significado, que fue peyorativo, en un significado positivo, digamos. Eso lo explica muy bien Massú, un gran filósofo argentino, a pesar de que su trayectoria política sea harto discutible, en un libro de los 60 que se llama La libertad y la violencia, que lo recomiendo fervorosamente. Pero, bueno, después está el Althusser, es decir, es muy larga esto del concepto de ideología, pero me parece que nos introduce en un panorama donde además nos veríamos obligados a competir con lo que son efectivamente, restringiendo el significado de ideología, que no hay por qué hacerlo, yo lo hago, digamos, a lo que fueron las grandes ideologías del siglo XX, liberalismo, bolchevismo, fascismo,
nos introduce en una competencia con esas otras ideologías, ¿no? Que en cierta forma eran concepciones del mundo también, sí. Yo preferiría seguir hablando de una filosofía política original, porque eso nos explica también por qué nosotros podemos dar virajes ideológicos, en todo caso. Es decir, cómo nosotros podemos adoptar en distintas, y lo hemos hecho, no nos hagamos los tontos, en distintas etapas de la historia del movimiento, distintas máscaras ideológicas. Claro, más de una vez se nos quedaron pegadas a la cara, ¿no? Ese es el peligro de la máscara. Eso pasó con el neoliberalismo y ahora pasa con el progresismo, se nos está pegando a la cara. Ojo con eso. Pero entonces, como son dos niveles distintos, es decir, lo que el peronismo busca, me parece a mí, es una forma de organización de la comunidad, que lo puede hacer hoy en nombre de una ideología, mañana en nombre de otra, pasado mañana en nombre de ninguna. El tema es construir la comunidad. Ahora, eso es construir la comunidad, ¿es una ideología? No. No. Es un proyecto. Es un proyecto. Es una forma de concebir la política que implica la política al puesto de mando, justamente. Es decir, Perón dice en Conducción Política, la doctrina es un instrumento del conductor. Ojito. Ojito. No es que el conductor está sometido a una doctrina, sino que tiene un instrumento, y no es el único, además. Esto es muy diferente. Es muy diferente, ¿no?, que someterse... Porque el problema de las grandes ideologías políticas del siglo XX fue que reemplazaron a la religión en decadencia y a la filosofía en decadencia. Por eso ese tono mesiánico, apocalíptico, esa idea de que la historia marcha ineluctablemente en una dirección, ¿no? Sobre fines del siglo XIX, Nietzsche dice, Dios ha muerto. Refiriéndose a la crisis del cristianismo, porque el cristianismo fue... Claro, usted me dirá, el cristianismo es una ideología. No, el cristianismo para mí no es una ideología. Ahí venimos.